Y bien, de Pinamar, la carrera increíble que cubrieron las cámaras de SDA TV, nobles 10 kilómetros Pinamar, estamos en Villa Gesell. Ustedes saben que yo ando con la camarita siempre a cuestas. Estaba entrenando para lo que va a ser el Cruce de los Andes 2016, una carrera increíble que van a vivir acá por SDA TV. Me encontré con Nicolás y estaba él ahí arriba del agua con su kite volando, cayendo al agua. Era algo increíble que me llamó mucho la atención. Y como es un deporte que yo no practiqué todavía, dentro de todas las locuras que hice, le vamos a preguntar a Nicolás 1. Nicolás, ¿tu nombre? Panetieri. Y Nicolás 2. Nicolás Chanapolsky. ¿De qué se trata esta actividad? Bueno, esto es un deporte donde el motor es el viento, fundamentalmente. Sin viento no hay deporte. Se necesita agua, puede ser el mar, laguna. A medida que aumenta el viento, uno achica la vela. A medida que disminuye el viento, aumenta uno la vela. Y contame, el viento se mide en nudos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mínimo y el máximo para poder hacer esta actividad? Mira, el mínimo va relacionado al tamaño de la persona. Una criatura, hay chicos, este deporte lo pueden empezar los chicos. O sea que no es lo mismo una persona que pese 60 kilos, 50 kilos, a una persona que pese 120 kilos. Pero un promedio de nuestro tamaño, un mínimo, son unos de 12 a 14 nudos mínimo. Acá estamos en la playa, en el balneario Olala, que agradecemos que nos hayan recibido. ¿No es cierto? Tiene toda una preparación, además de que lo puede hacer cualquiera, obviamente con un curso. Contanos de qué se tratan estos elementos. Bueno, tenés un salvavidas para estar seguro en el agua. En el caso de que la vela se te caiga, que tengas que salir nadando. Un arnés que va enganchado en la cintura y hace que la persona que navegue pueda descansar el peso con ese gancho acá, que va enganchado a la vela. Tenemos el inflador que sirve para inflar la vela y la vela, que tenemos velas de distintos tamaños. Y tenemos acá la tabla, ¿no es cierto? La tabla, no hay diversión sin tabla. Es increíble cómo volabas por sobre las olas, cómo manejabas el viento, porque yo decía, ¿cómo puede ser que tenga tanto control del viento? Es un deporte relativamente fácil con respecto a otros deportes de mar, como el surf, que es mucho más técnico y depende de muchas más cosas. El kite, haciendo un buen curso, uno puede navegar tanto en laguna, en primer término, y después pasarse al mar sabiendo un poquito más. Los veía, digo, esto les agarra una ráfaga de viento para adentro y se los lleva. No es así, está todo controlado. Uno, desde el momento que uno aprende, uno es consciente de que se mete. Y es una sensación, una adrenalina, una libertad que uno siente adentro, que es, sos vos, el agua y el viento. Realmente hemos visto unas imágenes increíbles, yo lo disfruté mucho. No sé si me voy a animar a hacer el curso, porque a mí me agarra un viento y me lleva al África, no sé, realmente. Pero viéndolo a ustedes, y como siempre decimos con Pedro, si Pedro y yo lo podemos hacer, también lo podés hacer vos. Me voy a animar, espero el próximo verano poder encontrarme con ustedes acá. Son gente muy linda, muy macanuda, y poder disfrutar de este deporte. Realmente, Nico, te agradezco muchísimo la gentileza que tuviste de acercarte, de darme la posibilidad de tener esta nota. Bueno, no, gracias a vos. A mí me hizo muy feliz descubrir el deporte, que lo descubrí acá en Villa Gesell una tarde volviendo de los balnearios del centro derivado. Vi a 3 personas hace como 8 años o 10 con vela y dije, esto lo tengo que hacer. Y lo hice, y desde que lo hago, la verdad que me desconecta del mundo. Dentro de la actividad que ustedes estaban haciendo pasaba una orca. ¿Vos percataste eso? No, la verdad que no lo vi, me dijeron después, si no, flor de julepia que me hubiera pegado. Pero me llamó mucho la atención. He visto varias cosas en el mar, pero orca no tuve la suerte, la verdad. Bueno, él me vio a mí que estaba con la GoPro ahí entre las olas, que tenía miedo que me encararan. Pero realmente, bueno, chicos, les agradezco mucho y nos vemos la semana que viene con mucho más SDA TV, Sal de Aventura, un programa hecho con vos.